Las tagarninas son unas verduras silvestres de origen mediterráneo que podemos encontrar en algunas regiones como Andalucía. Conocida también como cardillo, el mejor momento para su recolección es a partir de febrero y durante el comienzo de la primavera. Nosotros hoy vamos a preparar un potaje con tagarninas, para lo que vamos a utilizar los siguientes ingredientes: 650 gramos de alubias blancas ya hidratadas, 300 gramos de tagarninas silvestres, 225 gramos de tomate triturado, una cebolla, un pimiento verde italiano, 6 dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce de la Vera, aceite de oliva y sal. Ponemos una olla express a presión normal en el fuego y añadimos las judías. Las tagarninas, bien lavadas. El tomate triturado. La cebolla y el pimiento verde, ambas cosas troceadas. Los 6 dientes de ajo enteros. La sal. El pimentón. Y unos 60 o 70 mililitros de aceite de oliva. Agregamos agua suficiente para que quede todo cubierto. Tapamos y cerramos la olla. Una vez que empiece a girar la válvula, deberá estar haciéndolo durante 30 minutos aproximadamente. A los 35 minutos de estar girando la válvula, hemos apagado el fuego, apartado la olla y aquí tenemos ya listo para comer este saludable, delicioso y económico potaje de tagarninas. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo.